puede ser mucho. ¿Me has oído, Manolo? Sí, yo la he oído. Joder, ¿la has oído tú, macho? O sea, joder, ¿por qué no la oyes? ¿La has oído tú, Tania? Yo estoy muy atenta a mi trabajo. Supongo que solo me cobrarás por ella, ¿no? Porque está claro que es la única que trabaja. Señora, esto es un equipo. Nosotros no tenemos en cuenta esos detalles. Léame los labios, que voy a hablar yo. Aquí, en este equipo, cada uno tenemos nuestra especialización. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la tuya, Benito? Joder. Varias. ¿Y la suya? Yo soy profeta. ¿Cómo lo ves? Dice que el profeta será en su tierra. Espérate, leche, que me lías la suma, que me lías. Soy profeta porque adivino lo que va a pasar. ¿Quieres que te lo diga? Pues me vais a meter un paquete por este arreglito que no ha sido nada de nada. Coño, pues es verdad, macho, es profeta. Nada de nada. Yo llevo una hora aquí muy follada trabajando. ¿Muy follada? ¿Quiere decir la cría? No, sí, ya sé lo que quiere decir, porque estamos las dos igual, cada una con su tema. Mira, hija, esto no va contigo, ¿eh? Pero es que manda huevos que mientras tú estás trabajando ahí todo el rato, estos dos estén haciendo números. Señora, como cada uno tenemos nuestra misión, la mía, si no le importa a usted, es sumar. No, no, si lo que tenéis vosotros es una cara de marmolina. Pero esto se va a acabar, ¿eh? Ya lo creo que se va a acabar. El mundo va al revés, porque los hombres os habéis empeñado en mandar. ¡No! Voy a hablar yo. ¡No está jodido! Como que mandar es lo más difícil. Solo las mentes muy privilegiadas pueden hacerlo. ¿Ah, sí? Pues mira, yo he hablado con tu madre y está más que harta de los caprichitos de su hijito, el privilegiado. ¿Cómo lo ves? A mi madre ya la puede usted largar. Mis discursos de esos feministas. ¿Ah? Mi madre está totalmente entregada a mí. Bueno, ¿qué? ¿Puedo sumar? No me sale la suma, no me sale. Coño, multiplica, joder. Pero vamos a ver si nos aclaramos, buena mujer. Porque hay que aclararse. ¿Usted qué quiere? ¿Puerta o ventana? Porque una puerta y una ventana sirven para dos cosas bien distintas a saber, ¿eh? Que son, a saber y saber cuáles. Una, la ventana sirve para asomarse. Vale. Mientras que la puerta sirve para salir. Y para entrar. Efectivamente, usted lo ha dicho. Para salir y para entrar. Pero yo lo que quiero saber es cuál me sale más barata. ¡Hombre! Pues digo yo que así a grueso modo, con unos cálculos elementales, la ventana, ¿por qué? Porque una ventana le puedo cobrar a usted, digamos que hasta aquí. Mientras que una puerta le voy a cobrar a usted hasta ahí. Ya, pero es que por la ventana yo no puedo entrar ni salir. ¿No? Efectivamente, esa es otra. A no ser, eso sí, que usted salte. Hombre, pero no me diga usted tonterías, Manolo, que una no tiene ya una edad como para andar brincando por ahí como las cabras. Y mi padre, que ya va para los 97 años, que aquí usted, que se mate, hombre de Dios. No, 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 claro, su padre, no, con 97 años no va a saltar. Para su padre, puerta. Le hacemos una puerta. Ahora, así su padre puede salir. Ahora bien, por la misma regla de tres, la puede volver a entrar. Vale. Y entonces, ya que está clara la puerta, ¿para dónde me abre la puerta? Pues digo yo que eso es inverosímilmente, ¿no? Porque mire usted, para adentro no me la puedo hacer porque no tengo sitio. Oh. Y dígame una cosa, ¿cómo me saldría a mí más apaña de barata? ¿Para adentro o para afuera? Pues digo yo que inverosímilmente, ¿no? Hombre. ¿Pasa? ¿A qué me miráis? ¿No tenéis otro sitio donde mirar? Hombre, como tú acostumbras a comer en casa. ¿Qué pasa, Benito? ¿Que la señora Carmina no te ha puesto hoy el alpiste? ¿O es que ha habido alguna controversia entre ambos? Es un problema de familiarización. Y se terminó el interrogatorio. Oye, Benito. ¿Tienes una orden judicial? Pues se acabó el interrogatorio. Venga, ya, corta, enterado, que te voy a hablar de otra cosa, hombre. A ver. ¿Vosotros me podéis hacer a mí una estantería para la tele, pero de obra? ¿Sí?
¿Para tu casa? Bueno, se ha jodido, no te la voy a pedir para un vecino. Vale, pero apoquinando. Hombre, claro, lo que cueste se paga, vamos. Benito, hay gente que encarga cosas y paga. De esta forma, ya veré, porque no sé si tengo hueco. Hueco, tú sí que tienes hueco, pero aquí tienes el hueco. ¿Quieres que te diga... ¿Quieres que te diga yo a ti, guapa, dónde tienes tú el hueco? No, mejor no se lo digas, ¿eh? Mira, Benito, olvídate de la estantería. Ya hablaré con Manolo, contigo. ¿Qué bocazas, eh? Oye, tienes tú que hablar con Manolo. Si digo yo que se hace la estantería se hace. ¿Lo que tendrás tú que hablar con Manolo? Bueno, venga, no te mosques, se hace. ¿Está? Pero... Venga, ve. Bueno, va. Antonio invita a lo mío. Y al café de la huecos. Ya se lo descuento yo de lo de la estantería. Pero, venga, oye. Ahora yo que tengo que hacer un instante, digo, un instante para un televisor. Shh, mucho ojo, ¿eh? Eso va después. Lo primero es lo primero. Pero bueno, ¿te das cuenta, campeón, que usted, disculpe, que haga yo mis reflexiones? Pues soy pensador. Que es hace 35 años que no nos sale dos currelles a la vez. Pero ¡qué asco de vida! Vamos a ser lo más rico del cementerio. ¡Ah, mierda de trabajo que hemos cogido! ¡Hola! ¿Qué te has ido? Oye, y se me ha olvidado decirte cómo rematamos el estante, macho. Oye, ¿podría ser un mosaico mozárabe? Así una cosa con... Pero un momento, o sea, ¿el currete que te traes es para este? Sí, es para este. Pero le he pedido el dinero anticipado. Ah, muy bien hecho, porque luego, si no, los guardias no pagan. Pero bueno, ¿a qué viene esa desconfianza? Seguro que os pago yo mejor a vosotros que vosotros en el bar, ¿eh, Benito? Voy a decir una cosa, Antonio. ¿Qué me vas a decir? Se están complicando ya las cosas hasta un punto que... ¡Manolo! ¡Coño, Agustín! ¿Cómo va esa vida, campeón? Pues jodida. Precisamente venimos a informaros que a partir de este momento hay una huelga en la construcción. O sea, que lo mejor es que cerréis y a esperar. ¡A las barriadas! ¡A los parapentes! ¡Por el triunfo de la competición! Solo te digo una cosa, ¿eh? O sea, competición no es. No solo, pero competición no es. ¡Bueno, va a la huelga en general! Pues estamos jodidos. Una vez que tenemos dos curros a la vez, a cerrar. ¡Ah, se siente! Y si hay huelga, hay huelga. Y dime una cosa, Agustín, ¿qué se pide en esta huelga? Pues seguridad en el trabajo. Estamos cayendo como moscas. ¡Ay, no! Bueno, pero lo importante es que hay que cerrar, ¿eh? Bueno, Manolo, pues hasta la vista. Nosotros nos vamos. Ya tendréis noticia del sindicato. No, pues nada, ya habéis oído. Ni estante, ni lo que tú pidieras, ni... A tomar por saco, cada mucholo a su olivo. Pero vamos a ver, hombre de Dios, usted siendo guardia no va a hacer nada, se queda plantado ahí como una seta. Pero bueno, señora, ¿qué quiere usted que haga si la huelga es un derecho del trabajador? ¿No ves que va vestido de azul? Eran los grises los que daban unas leches de miedo. Sí, ¿no? Hace mucho que no ves tú una carga policial, ¿eh, Benito? Bueno, va. Yo me voy para casa. Cierra tú, Manol. Momento. Me acaba de dar este. Fíjate tú, siendo guardia el tío, y me acaba de dar una idea. Cojonuda. Vamos a ver. Dime. La huelga es para los trabajadores. No seas jodido, para todos los trabajadores. Sí, bien. Sí. O sea que yo, por ejemplo, tengo que hacerla. Ni de coña, macho, ni de coña. Pero es solo para los trabajadores. Solo para. O sea que tú. O sea que puedes hacer los currelos. Podría... Porque a ver dónde reza que tú seas un trabajador. ¿Cómo? Qué bonito, hombre, qué bonito. Esto me lo dices aquí, delante de todo el mundo, para que yo no te pueda contestar como es debido. Mira, a mí no me hace falta que te lo diga delante de nadie, pero te digo otra cosa. Este a mí la puerta no me la hace, que me lo conozco, que es muy remolón. ¿Me conoces tú a mí de algo, hombre, guapa? ¿Hemos estado liados? A mí no me tires de la lengua. Bueno, ¿ah? Bueno. Vamos a dejarlo. Mira, yo también prefiero esperarme, ¿eh? No es por nada, Benito, pero es que juntos hacéis mejor equipo. Muy bien. Muy bien. ¡Cojonudo! Ahora voy a decir una cosa. Esta conversación a mí se me ha quedado aquí grabada, en la perola. Y cuando acabe la huelga, cuando dé la vuelta la perola, ya os diré yo lo que está bien y lo que está mal en el mundo. ¡Qué jodido!
Que vale, que sí, que muy bien. Pero una cosa es que haya huelga y otra cosa es esto. No se hace que la huelga a usted no la molesta. A usted lo que la joroba es ver reposar a su hijo. La conozco como si lo hubiera parido. ¿Pero reposar de qué? ¿De qué? Que yo sepa, uno reposa cuando ha hecho algo. Pero es que tú no haces nada desde hace yo no sé cuánto tiempo, hijo mío. Me voy a decir una cosa. ¿Qué? Hay un dicho de la Rioja a la Besa que está muy bien traído que dice: más vale no hacer nada que hacerlo mal. Hombre, muy bien. No, pues tú no tienes que preocuparte, hijo mío. Mira, la que no puede hacer huelga soy yo, que estoy aquí todos los días, dale que te pego, dando el callo. ¿Para qué callo, leche? Si no me ha hecho ni la comida. ¡Ay, qué callo! Ha perdido usted muchísimo. Uy, pues eso es el principio, hijo, porque van a cambiar muchas cosas. De momento, yo me marcho. ¿A dónde? No sé, al final va a ser cierto que la sorda le está metiendo cosas raras en la cabeza. Lo que es raro, Benito de mi alma, es que un tío ya con tus añitos no sepa ni freírse un huevo. ¡Ay, qué chabacana! Pues ya puedes ir aprendiendo, porque ¿sabes lo que te digo? Que yo también me declaro en huelga. ¿Cómo lo ves? Pero, Manolo, si le hacéis la estantería a Antonio, ¿quién se va a enterar? Yo, joder, me entero yo y listo. Nada, cuando se acabe la huelga, se lo hacemos. Bueno. Perdón, ¿el taller está por aquí? Sí, señor, ahí le tiene. No le ha visto. Pues anda que no se le ve. Vale, gracias. Hola. Manolo, el encargado de Manolo y compañía. Sí, señor. Yo soy Manuel Jumilla Pandero, albañil y pensador. Xavi Zabaleta. Zabaleta, futbolista, no me digas nada. No, hombre, no, soy constructor. Soy amigo de Luciano. Coño, Luciano. Pues viene usted bien recomendado. Qué barbaridad. ¿Qué se le ofrece? Bueno, pues verá, yo necesito un jefe de obra para terminar una casa. La estructura está, ¿eh? Solo falta cubrir aguas. Ya, y digo yo, el que había, ¿por qué se ha ido? Pues no nos entendíamos. Mira, le pagaré lo que me pida, ¿eh? Dentro de un orden, eso sí. Es que no es cuestión de que doy más ni que doy menos. Es que estamos en huelga, amigo mío. Ya, pero es que eso de la huelga es lo de menos. Yo tengo una cuadrilla dispuesta a trabajar. Lo único que necesito es alguien que me la dirija. Oye, Manolo, venimos a buscarte porque necesitamos gente. Que ahí hay una obra en la glorieta que no quiere parar, macho. No, no, ya ve usted cómo está el tema. O sea que cuando termine la huelga, hablamos. Vamos. Pero espera un momento, hombre. Lo dicho, hablamos. ¿Usted quiere tomar alguna cosita? Sí, dame un Rioja. Sí, señor. Oye, dime una cosa. ¿Ese Manolo no tiene un socio? Sí, Benito. Ajá. ¿Por qué? Bueno, mire, ¿usted quiere aceitunitas o cacahuetes? No, lo que yo quiero es que me digas dónde puedo encontrar a ese tal Benito. Pero bueno, hágame por lo menos una ensalada de patatas. Que no, hazte tú lo que quieras. Yo me voy. Guapo. Nos vamos, Carmina. Ah, sí, vámonos. ¿Pero dónde va a ir con la sorda? Oye, que lleva puesto el sonotone. Y se dice esta señora. A ver si vas aprendiendo, majo, ¿eh? Me voy donde me da la gana. Adiós, hijo. Vámonos, hija. Perdón, señora, ¿conocen ustedes a un tal Benito? ¿Que si lo conozco yo? Como si lo hubiera parido. Mira, ahí en el 20 lo tiene usted, se lo regalo. No, si eso que usted dice está muy bien. Ahora bien, las huelgas para mí son sagradas. No soy yo nadie para la huelga. Lo que es sagrado son los 2 millones que te vas a llevar, ¿eh?, en cuanto me acabes la obra. ¿2 millones de qué? ¿2 millones de pelas? Hombre, no van a ser de patatas. Jodo. Ya, pero es que en la huelga no se trabaja. Pero si tú no tienes que trabajar, tú lo que tienes que hacer es dirigir, Benito. ¿Eso es lo que tengo que dirigir? Claro, dirección de obra pura. Tienes allí una cuadrilla esperando para que tú le mandes. ¿Qué voy a mandar yo a una cuadrilla? Claro, como si quieres mandar a 20 cuadrillas. Tú me cubres aguas y me trincas la guita. O sea, que yo lo tengo que dirigir. Exactamente, dirigir. ¿Trato hecho? Sí. No se olvide lo de los kilos. Además, que leche de huelga, que es lo que se pide ahí. Toda la vida así vamos a... Joder, va a caer de oro, ¿no? Sí. Ahora, a saber dónde tendrá el gilipichete. Menos mal. Funcionará esto, lo mismo está caducado. Benito. Benito, ¿estás por ahí? Pero,
Coño, ¿qué haces ahí subido? ¿Se puede saber por qué no contestas? Es que no sabía que estabas en el taller. No, vamos a ver. Es que yo no estaba en el taller. Yo he entrado al taller. Y tú sí estabas en el taller y por eso te pregunto. ¿Se puede saber qué haces ahí arriba? Claro, por eso no sabía yo que estabas. Porque no estabas. El WhatsApp tiene la cosa. Efectivamente, que la tiene. Mm. Que tiene su WhatsApp, por eso te digo. ¿Qué leches haces ahí arriba? No, que está buscando unas cosas porque voy a hacer una ñapa. Voy a hacer una ñapa en mi casa. ¿En tu casa? Sí, porque ahora digo yo que la huelga no podrá decir nada al ser la ñapa en casa de uno propio. Pues no, digo yo que no. Eso. Pues nada, ¿tú sabes dónde está la cuadra y el nivel? Joder, ¿qué vas a hacer en tu casa con la cuadra y el nivel? ¿Te has dicho una ñapa? Macho, será una ñapa muy gorda. Como no te vayas a hacer un duple o una terraza con vistas al mar Cantábrico. Al mar Cantábrico. Yo me han dicho Mediterráneo aún, pero mira que Cantábrico. Padrino del Cantábrico. Bueno, es que ya sabes lo exigente que soy yo cuando hago ñapas en mi propia casa. Ahí mi madre, ¿qué me dices de lo exigente que es mi madre? Ah, bueno, sí, tu madre. Pues no sé, juego, nunca saber dónde está nada. Estará ahí en la caja de las virolas. Efectivamente, la caja de las virolas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Esto quieres que te ayude o algo? ¡No! ¡No me ayudes! Si es una tontería, si es colocar un azulejo, ya ves. Ya, ya. ¿Y para un azulejo te tienes que llevar la escuadra y el nivel? Que no veas cómo me va a quedar el azulejo de bien colocado. Esa es otra. ¡Venga, chavalote! Anda, que como te quede mal, ya te vale. ¿Qué pasa? ¿Que me vas a torear? No, como está usted tan rara, venía a ver si me podía planchar la americana. Que tengo que ir al trabajo como un pincel. ¿Al trabajo? Pero no hay huelga. Está usted en el mundo metido de todo. Las huelgas, madre, son para los obreros. ¡Para los obreros! ¿Y tú qué eres? ¿Ingeniero agrónomo? ¿Qué cosas tiene usted? No. Oye, no irás a ir de Esquirol. ¿Qué dices? ¿Voy yo de Esquirol? Voy de jefe de obras. Voy a tener a mi cargo a más de 20 tíos. Ay, cuando se enteren los demás. Pero se lo has dicho a tu socio. Ya, se lo he dicho. ¿Que ibas a trabajar en una obra? Le he dicho que iba a trabajar, pero... ¿Pero qué? Que iba a hacer unas cosas aquí. ¿Aquí? ¿En casa? Bueno, ya sabe usted cómo es. Es un cernícalo, hermano. Lo es un hombre que no tiene conversación. ¿Y no te da vergüenza? ¿A mí vergüenza? ¿Qué leche me va a dar vergüenza? Por una vez que se reconoce mi valía intelectual, orgullosa tenía que estar usted de tener un hijo jefe. ¿Jefe? Buena hora has elegido para ser jefe, cuando no trabaja nadie. Porque hay huelga, es cuando trabajas tú, sin vergüenza. ¡Poma! ¡Yo estoy en insultarme! ¿Me plancha la americana o qué? ¡Que te la planche tu tía! Entonces, de prepararme el desayuno, ni hablamos. Bueno, artista, pues ahí tienes el tajo. Oh, ya. Ya lo veo. Oye, ¿vas a trabajar con esa pinta? ¡Ah, no jodas! Yo nunca trabajo sin mi gorreta. Pero no irás a trabajar con el traje, ¿no? ¡Qué jodido! ¿Trabajas tú con mono? Habrá que marcar una diferencia entre los obreruchos y los jefes, si no, ¿cómo se sabe quién es el jefe? Sí, sí, señor. Eso está bien. Marcando territorio desde el primer momento para que se sepa quién es el que manda. Por ahí va el lío, efectivamente. Pues me gusta tu sistema, macho. Seguro que tú y yo nos vamos a entender, ¿eh? Bueno, pues lo dicho. Me marcho al banco que tengo un problemilla con unos pagarés. Ah, vale. Ahí tienes a esos. Ya les he dicho que hoy venía el nuevo capataz. Sabes que andamos muy mal de tiempo. No les dejes ni respirar. Tranquilo. Si soy perro viejo. Venga, que nos pilla el toro. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a ver si nos entendemos. ¡Se terminó el cachondeo!
a formar Fer Eix. ¿Ninguno habéis hecho la mili? ¡Apáis! ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Ahora mismo a currar! Ahora no. Ahora nosotros preparar cuscús para comida. ¡Ahora no es hora de comida! ¡Ahora hay que ponerse a trabajar y te lo dice mi menda Lerendi, el encargado, el jefe! ¡Llámame como quieras, pero poneros a trabajar! Nosotros no entiendo la cosa que tú dices. ¿Eh? Joder, macho. Pues trabajar es internacional. Trabajar. Perdone, doctor. Es que mis compadres aquí como que no dominan el idioma porque son recién llegados, ¿sabes? ¿Qué jodido? ¿Qué pasa? ¿Que tú eres el más listo de la clase? ¿Por qué hablas tú también? Es que yo soy de Perú, de Machu Picchu, señor. ¿Y ahí qué habláis? El Spanish, igual que usted. Así hablas tú, cojonudamente. ¿Tú te entiendes con ellos? Más o menos, señor. Como yo tengo experiencia laboral, ¿no? Los escucho, entonces lo... Bueno, pues diles que se puedan a currar. Eso está hecho, doctor. Doctorcito. ¿Ya? ¿Usted es español? Sí. ¿Y tiene la documentación en regla? Toda, toda. ¿Sí? ¿Y por qué no se huelga? Porque tengo muchas responsabilidades. Llevo a mi cargo una mujer de 80 años. A ti no te tengo que dar explicaciones. ¡A currar, díselo! Sí, señor. A ver, compañeros, a mover la bisagra, que tenemos un nuevo patrón. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Ay, ay! Con el idioma ya se puede. Bueno, voy a ver si organizo el trabajo. Vamos a dividirnos en dos cuadrillas. La primera me va a hacer un estudio perimetral de la estructura básica y fundamental del edificio. Ahora bien, la segunda me va a entrar en el interior del edificio y me va a comprobar que toda la tabiquería interna tenga un ángulo mínimo de... ¿Te parece mucho si te digo un 30%? Te voy a decir un 20%. Disculpe, doctor, ¿no? ¿Eh? Pero yo entiendo perfectamente, ¿no? Pero mis compañeros como que no capiscan lo que usted quiere explicar, ¿no? Joder, pues a mí no me fastidies, hijo. Yo me hubiera gustado a mí que cuando era peón me hubieran explicado las cosas así de sencillitas. Doctor, ¿qué le parece si subimos material para preparar la argamasa y nos metemos con los tabiques? ¿Qué estoy diciendo yo? Bendito. ¿Qué estoy diciendo yo? ¡Claro, leche! ¡Venga, va! Bueno, vamos, compañeros. A agilizar. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Lesu, lesu! ¡Lesu, lesu! ¡Anda, lesu, tú también! ¡Míralo, hijo! ¡Ah, cuadrilla, está tocado! Al final lo tendrás que hacer tú todo. Toda la santa vida. Cacha, no te pongas nervioso. Al fin y al cabo es el primer día de curro. Si empezamos mal, te pones fatal de lo... ¿Vosotros qué hacéis trabajando? ¿No sabemos que hay huelga? Nosotros nada de huelga. Si nosotros huelga, el patrón quita trabajo. ¿El patrón? ¿Y ese patrón mamón dónde está? ¿Tú, Rosa? ¡Rusa, yo! No, yo polaca puta madre. Y además huelguista, no como vosotros, ¿eh? Para ser rusa, tú hablar más ruso. Bueno, a ver, vosotros quedaros aquí. Que sois un piquete informativo. Y los piquetes informativos están para informar, ¿qué? Tenemos jefe nuevo dentro, no nos deja huelga. Vale, ya voy yo a hablar con él. Voy yo solo, ¿eh? Que si nos pilla dentro la policía, la cagamos. Vale. Señor golpista, el capataz está ahí adentro, pero nosotros estamos a favor de la huelga, pero claro... Ya lo comprendo. Si os ponéis en huelga, os echa a la calle a todos. Eso mismito, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Puede saber qué anda usted buscando? ¿Qué se nos ha perdido, además de la vergüenza? Unas lentillas, pero no se preocupe usted. Váyase, buen hombre, que ya las busco yo. ¡Me cago en mi pena! ¡Me cago en mi pena!
cago en mi pena. ¡Qué manoleño! ¡Qué susto me has dado, hijo! Justamente te iba a haber llamado yo. No me llamas. No me hagas reír, don Gonzaga. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Y por qué todos esos de ahí abajo dicen que eres jefe de no sé qué es? Bueno, Manolo, todo es muy relativo, hijo. O sea, ¿relativo? ¿Te parece a ti relativo que estés aquí trabajando mientras todos los demás estamos en huelga? ¿Te parece relativo? Precisamente tú, que eres un tío que no da un palo al agua en toda tu vida. Todo muy relativo, joder, que no me dejas explicarme. Vamos a ver. ¿Quién hace huelga cuando hay huelga de construcción? Pues todos los obreros de la construcción lo saben perfectamente. Precisamente, joder. Por eso yo no la tengo que hacer. Justamente por eso, le echando que no está claro. ¿Y entre tú qué eres? ¿Eres veterinario? ¿O jinete ecólogo? Ni soy veterinario, ni soy jinete ecólogo, no se dice jinete ecólogo, se dice jinete pálido, lo que se dice. Yo no la tengo que hacer porque yo soy jefe de obras. ¿Has visto? Por la boca muere el pez, ¿Jefe de obras? ¿Tú? Sí, joder, ¿no eres tú pensador? Pues no creo que te cueste mucho entenderlo. Mira, tú te vas a venir ahora mismo conmigo y te dejaré de hostias, ¿va? ¿No se puede saber qué pasa aquí? Hombre, es usted. Ahora me lo explico todo. Pues mire usted, pasa que este se viene ahora mismo conmigo. Eso pasa. ¿Tú te quieres ir? Manolillo, es una oportunidad única en mi vida. Además, le he dado mi palabra. Ya sabes tú cómo soy yo cuando doy mi palabra. ¡Ja! ¡Tu palabra! ¡Ja! ¿Qué ves tu palabra? No me hagas que me mee de risa en los pantalones. En estos pantalones de obrero que tengo, que se ha de comer la tierra. No me da vergüenza. No se me caen a mí las pelotas. Bueno, ya está bien de chachara. Si no te vas ahora mismo, llama a la policía. Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, el gesto es al revés, pero el refrán es así. Efectivamente, es así. Lo has dicho muy bien, Manolo, ya la primera. Sí, ¿no? Pues te lo regalo. Venga, a lo tuyo, cada uno a lo suyo. Que con este circo aquí no trabaja ni Dios. Y tú ya lo sabes. Si yo no entrego esto a tiempo, no ves un duro. Estoy muy deprimido. Seguridad en el trabajo. Esquirones al carajo. Seguridad en el trabajo. Esquirones al carajo. Seguridad. Pesado se pone, a mí no me fastidia. ¿No traes aquí? Doctor, que todo ya está a nivel. Si quiere echarle un vistazo. No. Con que lo mire uno está bien. Se peca tanto por exceso como por defectos. Pa' una cosa, macho. ¿A qué hora abrocháis? No entiendo la cuestión. ¿Qué significa abrochar? No, que ¿a qué hora dejáis el trabajo? ¿A qué hora os vais? Ah, normalmente cuando lo dice el jefe. O sea, jodido, claro, cuando lo dice... Quiere decir que cuando lo diga usted, usted es el jefe, ¿no? Digo, a ver si se ha dado cuenta que eres el jefe. ¡Ay, efectivamente! Yo soy el jefe, qué leche. Bueno, pues di a la gente que recoja que nos vamos. Sí. Pues ver aquí un momento. Vais a iros vosotros primero, que yo me voy a quedar a tomar unas medidas para mañana. ¡Lucho! ¡Te va a poco! Oye, Manolo, ¿ese Esquirol no es tu socio? ¿Pero qué dices, hombre? Yo a ese tío no le conozco de nada. Oye, ¿tú no tenías un taller a medias con este tío? ¿Pero cómo voy a tener yo a medias un taller con un tío al que no conozco de nada? Joder, Manolo, este tío es el que trabaja contigo, este tío es el del Gotelé. ¿Pero cómo coño va a ser socio mío un Esquirol? Si no veo, no creo.
mañana vas a ser un esquirol con los ojos morados. ¡Quieto! Joder, tampoco es necesario llegar a esos extremos. Él tiene el mismo derecho a trabajar que tú a hacer huelga. Hola, hola, mi amor. ¿Qué pasa, Manolo? ¿Cómo lleváis la huelga, macho? El Benito tiene que estar encantado sin currar, ¿eh? Bueno, como un niño con una bola. ¿Pero cómo se te ocurre decir esas cosas? ¿Pero qué pasa? ¿Qué he dicho? ¿Pero es que hay alguien en este universo, mundo, que no sepa que Benito es un profesional de la vaguería? No, pero tú eres el único que no sabe que Benito no ha hecho la huelga. Y Manolo se muere de vergüenza. ¿Que Benito no ha hecho la huelga? ¿Cómo lo oyes? Pero bueno, eso solo contamos a un psiquiatra y escribe un libro así de gordo. Menos cachondeo, que no está el horno para bollos. Bueno, 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 vale. Pero sí, yo en realidad solo he venido a decirte que... ¿Qué? Que, bueno, que luego no voy a poder venir a buscarte. Es que estamos... No, si tú, para quedar conmigo, enseguida te pones en huelga. No, mujer, no me lo recuerdes encima. Si es por la jodida huelga que nos tienen haciendo dos turnos. Pero en cuanto me suelten, vengo, ¿eh? Vale. Tú haz lo que te dé la gana, pero yo no te aseguro que cuando vengas vaya a estar aquí esperándote. Mujer, no seas dura. Bueno, Manolito, te acompaño en el sentimiento, ¿eh, macho? ¡Coño, trabajador! Yo en la tuya. Me imaginaba que estarías aquí, Manolito. Lógicamente, tomando el cafelito de después de la cena. Yo, sin embargo, no lo puedo tomar. Porque he subido a mi casa y mi madre no está y tampoco me ha preparado la cena, tío. ¿Dónde estás a estas horas? Así que no puedo tomar café como no he cenado. Claro. Como no te lo puedes hacer, porque es indigno ponerse a hacer un café a todo un jefe de obras. Te he cogido la picardía. Joder, he estado sembrado. Bueno, como siempre, porque como eres pensador y albañil, pero sobre todo pensador, pues lógicamente siempre dices la frase justa. Efectivamente. Sin embargo, siempre hay quien dice la frase injusta. Es decir, hay quien dice siempre lo contrario de lo que piensa. Muy bien dicho. Envido. Vamos, no jodas, macho. No jodas, macho. No va palabrotas. Dejan entrar a cualquiera en este bar. Bueno, yo solo quería agradecerte lo que has hecho por mí esta tarde. Cuando vino el pavo ese, macho, con la mano levantada, no es que me fuera a hacer daño, porque yo me cago en... Lo que lo mismo te da mal, en el cuello, en la cabeza y te matan. Tranquilo, hombre, tranquilo. He hecho lo que tenía que hacer, nada más. Aunque no te digo yo que lo vaya a hacer siempre, ¿eh? Eso sí que sí. No te digo yo que lo vuelva a hacer. Ahora sí, no te importa. Me dejas tranquilito, que estoy aquí tomando café con una señora. ¿Con qué señora, Manolo? Con mi conciencia, cosa que no todos tienen. ¡Hombre! ¡Menos mal! ¡Vaya horas, joder! ¿Vaya horas de qué? Llego harto de trabajar y me encuentro con que no está mi madre, con que no está hecha la cena, un cachón del país. Y por una curiosidad, hijo mío, ¿qué te preocupaba más? ¿Que no hubiera cena o que no hubiera madre? Hombre, hoy estáis todos sucesibles. Eso. Te voy a decir una cosa, madre, no se equivoque. Usted, por ser madre, está obligada a amamantar a sus crías. ¡Quieto, parado! Esas serán las leonas. Las madres tenemos obligación de dar la teta, de dar el biberón, de dar la papilla y poquito más. Pero ya a tu edad, hijo, ya con un tío como tú, ya me parece una explotación pura y dura. ¿Pero dónde ha estado y sobre todo con quién ha estado que le mete estas ideas en la cabeza? Te voy a decir una cosa, madre, estas ideas pueden destrozar un hogar feliz, no. Como era este hogar hace nada. No, de destrozar nada, es que me han abierto los ojos, hijo mío, pero desde hoy las cosas van a cambiar. Dale, con los cambios, pero no le he dicho que yo estaba muy preocupado.
¡Qué risa! ¿Preocupado por mí? Sería por llenar la andorga, como te tengo tan mal acostumbrado, hijo mío. Que no, que estaba preocupado. Pregúnteselo a cualquiera del barrio. ¿Qué? Se estaba a punto de llamar a los municipales, a los bomberos. Está incluso a punto de llamar a objetos perdidos. Eso es lo que soy yo para ti. Una mujer objeto. Pero las cosas han cambiado, hijo mío. Ahora las tareas, cada uno las suyas, y todas al 50%. ¡Un momento, madre! ¡Un momento! ¿Qué? Y digo yo, ¿por qué no para de pedir esta situación injusta? ¿No me hace usted para cenar una tortilla de 6 huevos y me deja hecha para mañana una magra con tomate para que yo pueda almorzar? Hijo mío, yo tengo otro plan mejor. Mira, si quieres cenar, metes un piececito en el horno y mañana cuando te levantes, metes otro piececito y así tienes cena y desayuno. Patitas de cerdo. Buenas noches, querido. Ah, y me olvidaba decirte que además de defender mis derechos, los esquiroles me dan mucho asco. ¡Oh! ¿Dónde? ¡Este mujerón también! ¡Madre! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Madre! ¡Se haga hacer el desayuno, mujer! ¡Que la perdono lo que me dijo ayer! Ya sé que no lo dijo queriendo. ¡Hala! Además, tengo reservada una sorpresa para usted. Con el dinero que gane, la voy a llevar de viaje. Pero no a Alabama ni a Londres, como va a todo el mundo. La voy a llevar por los alrededores de Madrid, Cálvaro, Móstoles, para que vea usted cómo va creciendo la ciudad. ¡Salga, madre! ¡Benito! ¡Benito, estoy aquí! ¡Ya teníamos que estar en la obra! ¡Ay, gilipollas este, macho! ¿Estoy sin desayunar? ¿Para qué me llamas? Le he dicho un montón de veces que no me venga a buscar a la corrala, joder. Que hasta que no lleguemos a esa panda de vagos que tengo allí no da un palo al agua. Joder, no te dije que no me vinieras a buscar. Estás dando el cante, leche. Ya, pero como no bajabas, además he dejado el coche fuera. Y yo no sé por qué tenemos que escondernos de nadie. Que yo sepa, no estamos haciendo nada malo. Pues eso es lo que yo no tengo tan claro. Precisamente venga, quería... Sí, vale, lo que sea me lo dices por el camino. Que hoy llegan las cejas y con un poco de suerte las dejamos colocadas. Anda, que tengo el coche en doble fila. Es que venga, son muy cotillones, joder. Vamos. ¡Cojonudo! ¡Ya tenemos aquí las tejas! ¡Esto ya es pan comido! Patroncito, que nosotros hemos pensado que... Sí, pero vosotros no estáis aquí para pensar, estáis para trabajar. Sí, ya sé, pero que... ¡Pero ni pero ni pero! ¡A callar todo el mundo, leches! ¡Hombre, esto es de más, ¿eh? ¿Por qué estáis discutiendo? ¿Qué es lo que le pasa a este? A ver, ¿qué carajo pasa? Bueno, que estaría re bueno que... A falta de unas cosas que pudiéramos tener unos cascos para el trabajo, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa? ¿Que ya os han liado los que vinieron ayer? Es verdad. Otro día pedimos cascos y no me los ha dado. Sí, el otro día se lo pedimos el casco y hace un mes que no nos trae el casco. Sí, verdad todo eso. Y también promete papeles, pero papeles ya no nunca más. Pero bueno, vosotros acabad la obra. Y de los papeles ya hablaremos. A ver si al final me voy a mosquear y estáis fuera del país y sin papeles en 24 horas. Momento, te lo iba a comentar yo también. Precisamente te lo iba a decir. Digo, puede ser la primera vez en mi vida que trabajo en una obra sin casco. No creo que se te caigan los anillos por comprar 8 cascos de plásticos a todo color, joder. Bueno, pues... Vale, vale. Voy a por ellos al almacén y los traigo durante la mañana. Pero no me esperéis, ¿eh? Id poniendo las tejas. Un momento. Como hablan tan mal, no los entiendo prácticamente nada. ¿Qué es lo que dicen de unos papeles? Nada, ¿qué van a decir, hombre? No pasa nada con los papeles. ¿Qué va a pasar con los papeles? Nada. Venga, a lo vuestro.
¡Hala! Gracias, doctor. Esperemos que esta vez no nos engañen. Sí, hombre. Conmigo delante no va a engañar. Cuando este va, yo vuelvo prácticamente. Venga, a lo que vamos, a las tejas. Aquí está el librito de instrucciones. ¡Achtung, Achtung! La cagamos, tío Pepe. Léelo tu hijo, que yo no me he traído las gafas de los idiomas. Mí no entiendo alemán, mío ruso. Si nos ponemos exquisitos, lo dejamos, chato. ¿Qué pasa, doctor? ¿No conoce este tipo de tejas? ¿Pero qué dices, bocazas? ¿Qué dices? Con una mano atada de noche y con los ojos vendados, te coloco yo estas tejas, espabilao. Lo que pasa, ahora que me estoy dando cuenta, es que esta partida de tejas ha venido defectuosa. Toda esta rebaba, le sobra leche, la teja es solo esto. ¿Estás seguro? Yo la veo requete bien. ¿A padre le vas a enseñar tú a hacer hijos? No, doctor, no. ¿Qué hago en la leche 100 millones de veces? ¡Ahí la piqueta para acá! ¡Si no estoy en todo mi...! Yo pienso que no es bueno romper tejas. Alemanes no equivocan nunca. ¡Ah, no! ¿Nunca se han equivocado? ¿Y por qué han perdido 4 guerras mundiales que se hice pronto? Yo no digo cosas de guerra, yo digo cosas de obra. ¡Qué jodido! Teja árabe, mejor teja del mundo. ¡Ahí lo has dicho, efectivamente! ¡Seguridad en el trabajo! ¡Esquirones al carajo! ¡Seguridad en el trabajo! ¡Esquirones al carajo! ¡Seguridad en el trabajo! ¡Esquirones al carajo! ¡Quitad la rebaba de todas las tejas y la subís al tejado! ¡Que yo voy a orinar! ¡Seguridad en el trabajo! ¡Esquirones al carajo! ¡Seguridad en el trabajo! ¡Esquirones al carajo! ¡Compañeros, vamos a la obra grande que han empezado a trabajar! ¡Venga, venga, vamos, venga, vamos todos! ¡Vamos! ¡Benito! ¡Que las tejas son Achtung, Achtung! ¡Que son alemanas! ¡Que la vas a cagar, mamón! Acuérdate, búlgaro, que la teja árabe tiene que ir. La de arriba así y la de abajo así para que recoja el agua. ¡Benito! ¡Benito! ¡Pesado otra vez con la murga de la huelga! ¿Pero cómo se le ocurre cortarle el borde a las tejas? ¡Socorro! ¡Con borde! ¡Socorro! ¡Soborde! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Sacadme de aquí, que me he cercado una pierna! ¡Patrón! ¡Patroncito! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¡Socorro! ¿Qué pasó? ¡Me he roto una pierna! ¡Socorro! No, hombre, no, no se puede atar él solo, no lo ves que está enquejado. Este hombre, darme una cuerda. Darme una cuerda a mí, que bajo. Venga. Ay, pero vamos a ver, hermano. Tú no puedes bajar, tú estás un pelín. Grueso, tendría que bajar una persona más delgada. ¡Que baje el ruso! Anda, que ya te vale. ¿Eh? Vale, no bajes. Bajo yo, al fin y al cabo soy el responsable de esta obra. Bueno, pero ten cuidado, ¿eh? Que las paredes son de cemento y lo mismo va así, te raspa. No te preocupes, Manolo. No me he perdido un documental de A los filos de lo imposible. De tal forma, macho, nos queda mucho por discutir tú y yo. Compañero del alma, compañero. Y nos tenemos todavía que ir de muchas obras sin cobrar. ¿Sí? Bueno. No nos pongamos a discutir mucho, compañero del alma. Compañero, que se está jodido. Malaga mucho que te preocupes por mi Manolillo. ¡Jovenito, baja ya! ¡Me la va! ¡Cuerda! ¡Para mí! ¡Con talento! ¡Calle! ¡Con talento! ¡Con... soltar cuerda, coño! ¡Con talento! ¡Para mí! ¡Con talento! ¡Joder! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!
¡Saltad un poquito más de cuerda, que me estáis estrangulando los genitales! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué hacéis todos aquí sin dar un palo al agua? A ver, ¿qué hacéis aquí? ¡Ah! ¡Se ha caído un hombre al hueco! Bueno, ya van dos. Y casi se mueren. Y usted viene con esta cara que tiene y dando la vara a todo el mundo, de verdad. Pues que hubiera tenido más cuidado. Este es un trabajo de hombres. Gracias, doctorcito. Muchas gracias, doctor. Licenciado ingeniero, le debo a usted la vida. No soy doctor ni licenciado, hijo. Sí me puedes llamar ingeniero. Lo que soy, sobre todo, es un compañero tuyo. Parece a mí que vosotros no vais a ver los papeles ni en pintura, como yo no pueda entregar a tiempo esta puñetera obra. Al que te vamos a empapelar es a ti, pedazo de mamón. ¡Manolo! ¡No te pierdas! ¡Avisa a la policía! Efectivamente, que no me voy a perder. No, señor. No me voy a perder. Voy a llamar a la policía. Y además con tu teléfono, para que te jodas. ¿Qué teléfono más chico, no? Claro, con estos dedos doy todas las teclas a la vez. Es igual, no tiene salto. ¡Policía! ¡Policía! Y otra cosa, a partir de ahora nunca volveré a ser un espirón, te lo prometo. Vale, pues más te vale, ¿eh? Más te vale porque todos los espiroles que en el mundo han sido han muerto en la hoguera, no te digo más. No, a partir de ahora seré un obrero leal a mis compañeros. Y por favor, Manolillo, no me hables de hoguera, ¿eh? ¡Chicos! ¡Mirá, macho! ¡Benito! Aquí hablan muy bien de ti. Mira, joder, dice que han sido un héroe, macho. Bueno, y dicen que un tal... ¡Zabaleta! Eso, pues que a este, mira, le han metido un multazo que te cagas y lo van a meter en el talego, macho. Por retener los permisos de los trabajadores inmigrantes que tenían la obra. ¡Joder! ¡Sí que los tenía retenidos el tío, macho! ¡Si parecían presos! Claro. Los críos no decían nada porque estaban acojonados. A ver, macho, llegué yo, les abrí los ojos y digo, no me jodas. Bueno, pues eso no es nada. Dice también que el tío había hecho no sé qué con las tejas, total. Que el tejado que estaba recién puesto, ¡guau! Se le ha venido abajo, macho. Pero mal que no había nadie, ¿eh? ¡Ay, soy el hombre más feliz de esta tierra! Si consiguiera que mi madre dejara lo de las reivindicaciones, es que estoy harto, macho, de comer siempre de lata. Señores, he preparado para todos unas magras con tomate, que las magras es lo que más le gusta a mi hijo, el héroe. Y a mí, Carmina, y a mí, es vos del Populis, que a mí las magras con tomate, lo que más. Oh, sí, ¿a quién no? Esta es mi madre, figura, arte y... ¿Cómo era el otro de...? Ensayo. Tu padre, arte y cuerpazo, que es lo que él... ¡Me caracteriza! ¡Hijo mío! Es que he pensado que prefiero reñir con mi hijo y luego hacer las paces a estar todo el día de morros, pero yo sola. ¡Venga, vamos para arriba a comernos los morros! ¡Yo le ayudo, doña Carmina! Bueno, y yo pongo las bebidas. A ver, ¿qué queréis? De todo. ¡Eso! ¡De todo en general! Ahora bien, trabaja, pero seguro. La lelo, la lolero, la lelo, la la. La lelo, la lolero, la lelo, la la. La lelo, la la. La lelo, la la. La lelo, la lolero, la lelo, la la. La lelo, la la. La lelo, la la.